Le damos la bienvenida al teniente, que ha tenido la gentileza. San Cristóbal significa mucho porque significa energía, significa positivismo. Definitivamente en el aspecto esotérico tiene nueve trascendimientos y un ambiente de paz y armonía. Todo camina para San Miguel Arcángel, hoy 29 de septiembre. Aquí estamos con los mayordomos, Paco Vila, Dávila. Y señora madre, doña Felicita, coma píldora de Dávila. Conferencia y la Biblia, me siento bastante emocionado con esta reunión tan amena que nos encontramos, concentrándonos hijos, hermanos, nietos. Sinceramente, al mayordomo, que es mi sobrino, Osvaldo, felicito por la unión. Este año 1997, en la fiesta de libertad. Sumamente agradecida con todos los asistentes, toda la familia, en el nombre del señor San Miguel. Saludo con toda la familiaridad. Abrazo para todo el mundo. Bravo. Para tomar posición.
Gabriel Argante. Recibiendo los calurosos aplausos de todos los asistentes a esa ceremonia especial. El mayordomo, don Osvaldo Dávila Poma, haciendo el saludo respectivo a San Miguel Arcángel de Moya. Y seguidamente la señora Felicita Poma, viuda de Dávila, hará el saludo respectivo a San Miguel Arcángel de Moya. Viene escoltado por su sobrino Luis Alberto Poma Lagos y su nieto Tomás Santos Dávila Armas. Calurosos aplausos viene recibiendo la señora anfitriona de esta festividad. Como podemos ver aquí en Ayauja, Huasi, el famoso Pirqui Huacay, llevándose a cabo por un mayordomo, don Osvaldo Dávila Poma, y su señora madre Felicita Poma, viuda de Dávila. Lo que vemos aquí en los palos en forma de cruz son los llamados Pirqui Huacay. Recién el día 28, 29 y 30 de septiembre, quienes tendrán que pagar una multa o una caja de cerveza para que disfrute el pueblo en general. ¿Qué?
pidiendo perdón al señor alcalde del distrito del Tambo, arrodillado sobre una piedra muy filuda, para que luego tenga que ir a una de las cantinas y comprar una caja de cerveza. Más vale, hago entrega del ofrecido. Las cañas, quinto, para el toril de esta tarde, por la fiesta de San Miguel. Gracias. Hemos convivido momentos buenos y malos, y nuevamente el destino nos depara la oportunidad de estar al lado y juntos con nuestro pueblo. Todo es en base a San Miguel, nuestro hermano.